La cría de alevines de peces, el Parque Nacional del Lago Malawi. Este es el lago Malawi en el este de África. Es casi tan grande como Bélgica. El contorno del lago está lleno de rocas lisas que han caído de las montañas alrededor. Los peces en la sombra de estas rocas crían a su progenie de una manera inusual. Este pez es conocido como cíclido, una especie dominante en el lago. Durante la época de cría, el macho retira arena del fondo con su boca. Así, prepara un nido para la hembra. Esta entra al nido luciendo un color que es más apagado que el del macho. La hembra libera los huevos y los pone en su boca inmediatamente. Ella no los come, sino que los incuba dentro de la boca. En el caso de un ataque, como en este ejemplo, la boca parece ser el lugar más seguro para los huevos. Este es un gran pez gato conocido localmente como campango. Estos peces también están criando alevines en sus nidos en las rocas. Los pececillos tienen ahora 2 centímetros de largo y son protegidos por sus padres. Un cíclido nada alrededor de ellos esperando una oportunidad para alimentarse de los pequeños peces campangos. Una madre cíclido libera a sus crías fuera de su boca. Es increíble cómo crecieron adentro de ella. Pero este mundo está lleno de peligro. Los padres no pueden descansar hasta que sus pequeños han crecido finalmente. Volviendo al nido de campangos, los adultos intentan ahuyentar a una hembra cíclido que continúa volviendo al nido. Lenta y cuidadosamente, ella libera a los pequeños peces de su boca. Ahora los pececillos nadan hacia los padres campango. Así, las crías están a salvo de otros cíclidos adultos. Los campango, a su vez, también se benefician de esto. Los alevines cíclidos alejan la atención de sus propias crías. Mientras, los padres cíclidos están ocupados alejando a enemigos fuera del nido. Así, dos especies coexisten en armonía. Estas particulares maneras de criar y proteger a la progenie se han desarrollado en un mundo en el que los fuertes se alimentan de los débiles.